No sé qué será, no sé si será el espíritu que llevan de aquí para allá o será el amor que realmente le tienen al género humano. Yo siempre he dicho que tienen que tener mucho amor hacia el prójimo para poder quererle dar a Dios 2 años de su vida, porque pues, es muy difícil lo que ellos van a hacer. Se encuentran con que en una puerta tocan y en lugar de abrirles, les avientan agua caliente. Porque les sucede mucho. Llega en otras en la que tocan y en lugar de que les abra una persona, les abre un perro. Se meten corretizas. Llega otra en que tocan y les salen con un cuchillo, con un machete. Experiencias muy, muy duras las que a ellos les toca. Tener que subir grandes calles empinadas para poder llegar hasta donde vive un investigador. Ellos tienen que caminar todo eso y... Pero, pues es mucho el amor que le tienen al Padre Celestial primero y después al género humano para poder ir ahí a servir una misión. Y luego más en México, donde hay, le digo, basura, animales, creo que el Elder también tuvo que haber visto algo de eso. Entonces, son diferentes los lugares a donde van, pero pues hay algo muy en común, ¿no? Que pues... Dentro de todo lo malo, la gente es muy buena y los recibe pues con mucho gusto.